Antonio Ledezma no es una cara nueva de la oposición venezolana. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, ha sido un fuerte crítico de su gobierno, convirtiéndose en uno de los dirigentes opositores más odiados por el fallecido presidente. Con nuestros principios. Ledezma fue electo por primera vez como alcalde de Caracas en 2008. Esas mesas. A los pocos meses, Chávez promulgó una ley que creaba otro cargo al que se le transfirió casi todas las competencias que le correspondían a la alcaldía metropolitana. Armados o grupos violentos. Como protesta, Ledezma hizo una huelga de hambre en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la capital, que abandonó a los 6 días cuando el secretario general, José Miguel Insulza, se comprometió a revisar el caso. Antes del incidente, el cargo de alcalde metropolitano era considerado el segundo puesto más importante en la política venezolana. Hoy continúa siendo una posición de poder, pero ha quedado reducido a un puesto simbólico. Con esta detención, Nicolás Maduro muestra una actitud feroz contra la oposición, pero no tiene realmente un enemigo único. La oposición tiene causas e intenciones comunes, pero a la vez se muestra claramente dividida. Mientras muchos venezolanos se preguntan, ¿cuándo se van a poner de acuerdo?